En las últimas horas, las autoridades de policía confirmaron que en este sector, conocido como Ciénaga Brava, fueron hallados dos cuerpos de sexo masculino, enterrados en una fosa común en medio de la zona boscosa. El coronel Luis Alejandro Cubillo dio detalles de este caso que enciende las alarmas en Barranca Bermeja. Durante estos días hemos estado en comunicación, estuvimos en comunicación con la familia, estuvimos en comunicación con diferentes fuentes de información, hicimos varios planes de búsqueda de información en el sector donde se presenta este hecho y el día de ayer, en una coordinación de nuestro gaula de la policía, encontramos en un sitio de la zona boscosa de la isla Ciénaga Brava, de acá de la jurisdicción del Distrito Especial de Barranca, en el sector de la Comuna 6, encontramos una excavación de tierra. Al realizar la verificación, efectivamente se observaba algunas prendas de vestir. Inmediatamente se acudió al cuerpo técnico de investigación, quien estaba en actividad de actos urgentes el día de ayer, y se hizo la coordinación para que viniera el laboratorio de la ciudad de Bucaramanga a hacer la exhumación de los cuerpos, hacer la verificación. Cubillos agrega que el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, a través de su laboratorio, realizó las exhumaciones de los cuerpos y es allí cuando se determina que se trataba de dos hombres que llevaban aproximadamente 8 días enterrados. Efectivamente, se encuentran dos cuerpos de sexo masculinos en el lugar de los hechos y científicamente, en estos momentos, después de una reunión de coordinación que acabamos de terminar aquí en las instalaciones del comando, no podemos determinar y afirmar con certeza que sean las dos personas que se encontraban desaparecidas. Estamos en el proceso de verificación por parte del médico legista para que nos establezca la verdadera identidad de estos dos cuerpos. Reitero, fueron dos cuerpos encontrados de sexo masculino, pero no podría afirmar que sean las personas que se encontraban desaparecidas. Según las autoridades, los cuerpos fueron llevados a medicina legal para verificar la identidad. Ya nos citaron a Comité de Orden Público para determinar una recompensa de pago de información que nos suministren las personas para poder esclarecer este hecho. Sí, nos dicen las personas, los investigadores que realizaron esta exhumación de los cadáveres, que aproximadamente llevaban entre 7 a 8 días de que haber sido colocados en este sitio donde fueron encontrados esos cuerpos. Mientras tanto, los organismos de inteligencia permanecen en alerta, realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables.